Hola familia Cuerpo 10, bienvenidos a mi casa. Sé que todos ustedes me siguen por los entrenamientos de gimnasio, pero como ya saben, gimnasios totalmente cerrados y tenemos que ser ahora creativos desde casa. Por eso hoy les traje rutina de entrenamiento desde casa. ¿Qué vamos a utilizar? Los tarritos de proteína que ustedes ya tienen vacíos, los llenan de arena, de agua, bueno, seamos creativos. Vamos a utilizar estas polainas que sé que la mayoría las tienen o todos, y una banda elástica que todas la tenemos. Hoy vamos a hacer un entrenamiento solo glúteo. Vamos a hacer unos glúteos super 10 porque habíamos quedado en hacer una rutina en el gimnasio, pero preciso, cuando iba a grabarles rutina, cerrado gimnasio. También las quiero seguir motivando a que entrenen desde casa. Entonces aquí está mi otro canal donde estoy entrenando todos los días, entrenamiento de piernas, de glúteos, total body, tren superior, para que ustedes no pierdan ese enfoque, para que no pierdan su masa muscular, cremas, masa muscular. Ustedes saben que deben entrenar súper intenso. Por eso esos entrenamientos son intensos desde casa. Vayan, suscríbanse, déjenme sus comentarios. ¿Qué tal les parecen esos entrenamientos? A la gente le encanta, han visto cambios, entonces es una buena opción para que ustedes se sientan acompañados y así podemos interactuar virtualmente. Entonces espero que les guste esta súper rutina. Bien enfocados y enfocadas en esos super glúteos y vámonos a entrenar. Iniciamos con un calentamiento, sentadillas lado a lado, manteniendo sus glúteos fuertes, siempre contraídos para que haya mayor estimulación en los glúteos, lado a lado. Hacemos 20 repeticiones de este ejercicio. Y luego pasamos a hacer sentadillas corticas. Recuerden que estamos enfocándonos en solo glúteos, entonces corticas igual, 20 repeticiones, inhalan al bajar, exhalan al subir y contracción. Abdomen también súper apretado para que también trabajen esa zona. Y luego pasamos a hacer sentadillas con salticos. Vamos a tocar el piso, esto es para que haya mayor rango, para que la espalda esté en buena postura. Y recuerden, foco en esos glúteos, 20 repeticiones también. Y pasamos al siguiente ejercicio, acá sentadillas, abro, cierro, y todo el tiempo ahí, corticas, estimulación glúteos, 20 repeticiones. Así hacemos 3 veces este circuito, así 20 repeticiones por cada movimiento y nos vamos de una con este entreno. Vamos a iniciar con las bandas elásticas, lado y lado, 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 glúteo medio, vamos a tope con esos glúteos. Vamos a hacer 20 repeticiones por cada lado, esto lo hacemos en biserie. Combinamos aquí con salticos también. Cierro, abro y esa banda tiene que abrirse bien para que se vaya ese movimiento, para que se estimulen esos glúteos. Vamos a romper fibras musculares. Así es, corticos para que haya mayor trabajo. Vamos a trabajar fibras que nunca hemos trabajado. Por eso este entrenamiento de casa súper intenso. Y pasamos a nuestro segundo ejercicio, que también es en biserie, y vamos a trabajar puentes. Vamos a enfocarnos
con esos glúteos a tope. Entonces vamos a utilizar las bandas y aquí como me ven con este tarro, si tienen ustedes las mancuernas, si se quieren poner más peso, se coloca más peso. Entonces, ¿cómo va a ser el movimiento? Inhalan, exhalan y sostienen. 1, 2, 3 y bajan. Y arriba, 1, 2, 3 y abajo. Sostienen arriba 3 segundos, aprietan esos glúteos y bajan lento. Así hacemos 20 repeticiones. Quitamos peso y aquí solo con la banda la subimos un poco más y pegamos los pies, punta de los pies hacia arriba y abre, abre, glúteo medio, eso es, abre, abre, hacen esa pequeña contracción fuerte, fuerte y hacemos otras 20 repeticiones. Nos colocamos en posición cuadripedia, los coditos en el piso y arriba tensionan, bajan lento, arriba, 1, 2 y bajan lento, fuerza, o sea, esa banda elástica tiene que sentir ustedes que se va a reventar. Hacemos 20 repeticiones, pierna izquierda y cambiamos a 20 repeticiones, pierna derecha. Y seguimos aquí con las combinaciones, extendemos la pierna y hacemos hacia arriba fuerte, pulsaciones un poco más rápido, hacemos 10 repeticiones por cada pierna. Esos glúteos se ponen súper fuertes, se estallan, se ponen grandes, entonces foco, recuerden, mente, músculo, entonces hacen 10 repeticiones por cada pierna.
vamos a utilizar el tarro de la proteína o el peso que ustedes tengan y vamos a hacer una sentadilla sumo. Entonces, inhalan al bajar, exhalan y contraen ese glúteo. Contraen arriba, que se marque ese glúteo, que esa es la idea. Se hacen 10 repeticiones así y luego se hacen 10 repeticiones lentas, pero pulsaciones abajo, sin extender totalmente. Hacemos otras 10 repeticiones, fuerte con esos glúteos. Peso muerto, entonces igual 10 repeticiones y siempre la contracción de los glúteos, bajo y subo, hacen la contracción que marquen esa zona, no es que lo vayan a hacer súper rápido y no vayan a hacer la marcación de glúteos. Y luego, después de que hacen esas 10 repeticiones un poco más rápido, totalmente extendido, luego hacen cortas. Abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así sería esta última combinación. Super glúteo 10. Van a tener mucho cuidado con este movimiento porque aprietan bien ese tarro o la mancuerna, lo que tengan en la mano, y abdomen contraído. Y hacemos 10 repeticiones por cada pierna, elevando. Inhalan al bajar, exhalan al subir y contracción de esos glúteos. Eso es, arriba, baja y arriba. Bueno, familia, hemos terminado esta rutina. Trabajen así, intensa, biseries combinadas, 20 repeticiones por cada movimiento, siempre en biseries. Esto es para que se logre otras fibras musculares, rompa más fibras musculares y vayamos creando más masa. Ustedes saben, las chicas que entrenan en gimnasio se entrenan súper fuerte. Y vayan a mi otro canal para que vean más rutinas intensas como esta, donde ustedes me escuchan sufrir, que es súper duro, o sea, durísimos estos entrenamientos. Simplemente ustedes se enfocan mente, músculo, en este caso los glúteos, que lo estamos trabajando, rompiendo esas fibras para que nos pongamos más super glúteos 10. Espero que les haya gustado, déjenme en sus comentarios cómo les pareció, su like, y si son nuevos, suscríbanse y vayan al otro canal y se suscriben, porque motivación va a haber todos los días. Les mando un beso, un abrazo, mil bendiciones y nos vemos en el próximo video. ¿Qué quieren? ¿Video de? Ustedes me dicen.